Hola, buenas noches. Saludos a todas, todos. Bienvenidos. Gracias por acudir a la llamada. Agradecer a las autoridades que nos acompañan, por tener la deferencia de compartir un ratito con los ciudadanos y ciudadanas del Barrio Nuevo. El Barrio Nuevo que ya no es tan nuevo, ¿verdad? Y, por supuesto, con una asociación de vecinos reciente como la nuestra, es algo que tenemos que valorar y que tenemos que agradecer muchísimo. El apoyo que nuestros vecinos y vecinas nos están dando son la garantía para conseguir nuestro lema. Les recuerdo cuál es. Nuestro lema es conseguir un barrio unido y solidario. Eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Por tanto, es la segunda edición de las fiestas que nosotros organizamos, que hemos rescatado, porque hacía muchos años que no se hacía y nosotros las echábamos de menos, como ustedes, ¿verdad que sí? Por tanto, es la segunda edición y aquí estamos con un amplio programa que hemos empezado esta mañana y que continuamos hasta el día primero. Vamos a comenzar pues con la intervención de los representantes municipales y después tendrá lugar el pregón a cargo de la murga Los Legañosos. Nosotros hemos elegido este año a la murga porque después de una dilatada experiencia, dilatada historia, creemos que se lo merecen. Creemos que se lo merecen, que sus convecinos se lo reconozcamos y que realmente, bueno, saben que las cosas se reconocen cuando ya no se está o cuando ya no existe la murga. Nosotros queremos hacerlo ahora que están en plena ebullición. En primer lugar, va a intervenir la concejala de Participación Ciudadana, Rosario Viera. Charo. Buenas tardes a todos y a todas. Nada, agradecer a la Asociación de Vecinos Sociocultural, los obreros de Carrizal, por este gran acontecimiento que están dando hoy al barrio de Barrio Nuevo. Y nada, y agradecerles por el gran esfuerzo que están haciendo en estas grandes fiestas. Y nada, y esperemos que todos podamos acompañarles en todos momentos. Pues nada, les esperamos en todos los eventos. Hasta luego, muchas gracias. A continuación, Raico Padilla, primer teniente alcalde, es que tiene tantas concejalías, no sé si me hace todas, de urbanismo, de festejo, de seguridad y emergencia. Creo que lo dije bien, ¿no? Sí, muy bien. Muy vale, bien. Vale. Pues les dejo con Raico. Hola, muy buenas noches. Siempre es un orgullo estar compartiendo con los vecinos de la villa. Pero hoy para mí lo es mucho más, porque además son los de mi barrio, los de Barrio Nuevo. Aquí llevamos muchos años, mi familia arraigada, y siempre desde que nací, mis abuelos, y desde el año 2000 vivo yo aquí también. Y las primeras palabras, sumarme a los agradecimientos de Saro, a los obreros de Carrizal, los obreros de Barrio Nuevo. Están haciendo un trabajo impresionante. Hemos tenido la oportunidad de compartir durante estos meses pues este programa de fiestas, porque no sale en poco tiempo, y desde la Concejalía de Festejos siempre le hemos tendido la mano. Y con respecto a los pregoneros, los legañosos, son muchos hijos de este barrio también, y además hay una cosa que a ellos creo que le pasa, y también en el fútbol se habla mucho, más que un club, ¿no? Decimos del Barcelona. Pues ellos son más que una murga, ellos son identidad de Carrizal. Así que enhorabuena y disfrutaremos su pregón. Bueno, a mí me lleva la cabeza. Sí, ¿verdad? Como lo cabe. Bueno, y bueno, para
para finalizar con la intervención de la corporación, pues va a intervenir la alcaldesa, a quien le corresponde inaugurar la fiesta. Vanessa Martín, con ustedes. Yo, como soy la nueva, me preparé poquito, para no decir ninguna chorra de las mías, que a veces se me escapa. Bueno, buenas noches a todos y a todas los que están aquí. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes para abrir las fiestas en honor a San José Obrero del Barrio Nuevo, que organiza la Asociación Cultural y Vecinal Los Obreros de Carrizal. Las festividades que arrancaban, como bien decía Jacinto, con un gran número de actividades infantiles esta misma mañana, nos prometen días llenos de diversión hasta el próximo 1 de mayo, día del Santo Patrón, permitiéndonos disfrutar de una noche cultural y de encuentros musicales y de bailes, entre otras, de encuentros musicales. Aprovechemos todos estos actos para que las fiestas sean motivo de unión y confraternidad, una oportunidad para poder hacer un paréntesis en este preciso momento del año en nuestro barrio para reunirnos, olvidarnos del día a día y simplemente disfrutar. Ya bastantes problemas tiene la vida como para que también nos permita un cachito, aunque sea de disfrutar con los familiares y amigos. Son momentos para recordar y para crear recuerdos, para reencuentros con viejas amistades y para crear nuevas. Ese es el espíritu de las fiestas que debemos seguir impulsando entre todos y todas. En este caso celebramos las fiestas en honor a San José Obrero, patrón y protector de las personas trabajadoras, recordando su humildad, sencillez y su compromiso con la familia, pilar básico de nuestra sociedad y de nuestras vidas. No olvidemos que al final del día lo único que nos queda es el cariño y el amor de nuestros seres queridos. Por ello les invito a participar en familia de todas las actividades programadas, esperando que estos días de celebración fortalezcan la unión y renueven el espíritu en comunidad. Y hablando del patrón del trabajo, no quiero finalizar sin antes dedicar unas palabras a nuestros pregoneros, la murga de los Legañosos. Ha sido un gran acierto de la organización el haberles escogido para esta ocasión especial, porque son todo un ejemplo, símbolo de trabajo y esfuerzo, que ha quedado patente durante más de 40 años de trayectoria. No solo nos hacen vivir y sentir el carnaval, sino también esas letras que hacen tan especiales, que nos hace vivir también esas cositas simpáticas que vivimos en el día a día. Son un símbolo de trabajo y esfuerzo. Durante todo el año trabajan para representar no solo al municipio, sino a Carrizal, por todos los escenarios que pisan, cosechando éxitos, pero sobre todo ganándose el cariño del público. Destacable es también el trabajo comunitario que realizan, dispuestos a colaborar con las fiestas del pueblo, con los centros educativos y también con causas solidarias. Gracias por todo lo que hacen y gracias por estar aquí esta noche pregonando las fiestas en honor a San José Obrero. Gracias también en mayúsculas a todas las personas que conforman esta asociación cultural y vecinal Los Obreros de Carrizal, porque ellos y ellas altruistamente sí son los responsables de hacernos que estos días seamos un poquito más felices. Les puedo asegurar que sin ustedes, como con otros colectivos, no somos nada. Cuando digo nada, es nada, porque la capacidad de la administración es un 0,009, ¿vale? Y gracias a todo lo que se hace en este municipio, y gracias a ustedes. Y eso tenemos que decirlo en mayúsculas. Gracias, gracias y gracias. ¡Felices fiestas! Bueno, yo pensé con eso de Vanessa Martín, pensé que se iba a arrancar algún tema musical, ¿no? Pero no, me he quedado con las ganas. Bueno, dejarles ahora con la murga Los Legañosos y a continuación tenemos el encuentro musical presentado por alguien conocido, muy conocido en el barrio, por su emisora de radio, Radio Carrizal, y que pues nos va a presentar el acto esta noche.
¿Les parece? Pues nada, a disfrutar de la fiesta. Bueno, buenas tardes. Los legañosos, muy agradecidos, muy orgullosos de que hayan contado con nosotros, ¿vale? Voy a leer unas palabras que hemos preparado para la ocasión. Estimados vecinos y vecinas, es un honor para este colectivo, los legañosos, estar aquí esta tarde-noche como pregonero, para dar comienzo a estas fiestas de San José Obrero. Hoy nos juntamos en este barrio carrizalero y legañoso con mucha tradición, donde las calles guardan historia y las casas susurran cuentos de antaño. Hace ya 60 o 70 años que este barrio lo poblaron aparceros, trabajadores y gente muy humilde que llegaban a trabajar por la zona, desde muchos puntos de la isla. Nuestra gente son el corazón latente de este barrio, lo que marca y sella nuestra identidad. Y cada uno de ustedes, de alguna forma u otra, han contribuido a lo que fue y en lo que hoy en día se ha convertido el Barrio Nuevo. Los Rivero, los Brito, los López, los García y todos los apellidos de las primeras familias que levantaron las primeras viviendas son los que les debemos nuestra historia. Si hablamos de nuestras raíces, tenemos que acordarnos de aquellos tiempos donde las hoy abuelas compartían recetas, los vecinos se ayudaban a levantar una nueva casa y los niños jugábamos al escondite, a la pelota, la piola, el teje, el boliche o las muñecas de trapo. Pero eso sí, en las calles, que era un lugar seguro, donde todo vecino podía dejar la puerta abierta y los tiempos turbios que hoy vivimos no existían. Este es nuestro hogar y estas son nuestras fiestas y nuestra manera de celebrarlo, en la calle, como antes. Hoy no nos podemos olvidar de uno de los componentes más queridos y añorados de nuestro colectivo y que ya no está entre nosotros. Hoy estamos en tu barrio, en tu casa, en tu lugar. Amigo Tolín Ramírez, para él pedimos un fuerte aplauso como sentido homenaje para allá donde esté. Siempre oirá este pregón. Dar las gracias a la nueva asociación de vecinos que se ha constituido y se ha acordado de este humilde colectivo para que seamos pregoneros. A Jacinto, Lidia, Nono, Antonio, Paco, Sandra, en fin, a todo el equipo de la asociación de vecinos, los obreros. Solo nos queda desear que en estas fiestas compartamos alegría y las penas las dejemos por un ratito. Bailemos y riamos acordándonos de los que faltan y los que estamos compartamos y abracemos como buenos vecinos, como si fuéramos familia, porque al final somos lo que somos y esto es lo que nos quedará para mañana, los buenos momentos, los buenos recuerdos y las buenas personas. Que estas fiestas sean un canto a la vida, a la amistad, a la solidaridad y a nuestra gente. ¡Viva el Barrio Nuevo, viva el Carrizal y viva San José Obrero! Les dejamos ahora con el himno de la Murga que llevamos cantando desde el año 82. Y les deseamos que pasen una fiesta inolvidable y sean felices. Gracias. Estamos en carnaval para
iniciado la fiesta del carnaval. Hay muchos por ahí que no lo puede aguantar, y a toda esa gente le queremos señalar que toda su mala ley se la tengan que ordeñar. Que se jodan, que se jodan, que se aguanten y que se jodan, que se aguanten y que se jodan, que estamos en carnaval. A todas, gracias sobre todo al barrio donde he nacido, porque es la primera vez que en este caso a toda esta directiva de la presidencia por elegirme y ser presentador. A mí es la primera vez que presento un acto, porque a mí, aunque tengo una radio, no me gusta presentar actos,
no valgo para eso, cada uno tiene lo suyo. Yo detrás de un micro soy un guerrero, pero en la radio. Aquí ya me acojono un poquito. Pero bueno, yo voy a intentar hacer lo mejor que puedo y lo hago sobre todo por el presidente que... No, le dije que no y el amigo Antonio de trasfondo. Pero nada, que sí vas a ser tú y punto. Y bueno, pues nada, son los que mandan. Y bueno, hoy queremos empezar con un encuentro musical tradicional presentada por un servidor, como dice el amigo aquí, Jorge Esteban. Y bueno, ¿a ustedes les gusta la música canaria, sí o no? ¿Ustedes creen que la música canaria está por parte de nosotros, digo por los medios, incluyéndome a mí? Ponemos poco a música canaria, ¿verdad? También los grupos tampoco nos mandan la música, todo hay que decirlo, ¿eh? Pepi, ¿por qué agachas la cabeza para abajo? No me manda, Pepi. Tu mujer cuando me canta alguna que otra en la radio. Bueno, vamos hoy a la agrupación folclórica Tacoremi. Lo que sí me gustaría a cada grupo que entra a este escenario, porque señores, hay que estar ahí, darle un fuerte abrazo. Pero antes de irme quiero saludar, que lo hice mal, fíjense ustedes que no valgo ni para presentar un acto, a la alcaldesa, a toda la oposición que está aquí, a todos los que nos gobiernan, sean buenos, sean malos, ya eso lo diré en la radio, pero quiero mandarle un saludo también a ellos, que gracias a ellos, pues mira, que se porten mejor, que estamos pasándolo mal. Pero bueno, en nombre de un servidor, Jorge Esteban, también a las autoridades que están aquí, a la policía local que esta mañana, esta tarde los vi ahí currándoselo también, y a todos, porque sin todos no podemos hacer una fiesta, incluyéndolo a ustedes que están presentes aquí hoy. Así que con todos ustedes, la agrupación folclórica Tacoremi, un fuerte aplauso. Gracias por habernos invitado a esta fiesta de San José Obrero aquí en Carrizal. Y nada, esperemos que les guste nuestra actuación. Somos la agrupación folclórica Tacoremi y estamos encantados de estar con todos ustedes. Thank you.
más esa. Bueno, ya para finalizar nuestra actuación, para darle paso al siguiente grupo, pues vamos a echarle la Isa de la Paja. Muchísimas gracias y esperamos vernos el próximo año otra vez por aquí. Gracias. Una niña de la